Jaime Díaz Gabier, presidente del Tribunal Oral Federal número uno de Córdoba. Muchas gracias por acercarte a este ciclo de diálogos nacionales. No, al contrario, gracias a ustedes. Generalmente se dice que en la familia los hijos llevan adelante las profesiones de los padres. En tu caso, tu padre, tu abuelo y tu bisabuelo fueron abogados. Sí, así es, efectivamente. Mi abuelo, mi bisabuelo paterno fue Juan Vialema, ¿sí? Bueno, fue un personaje histórico, creo que es un prócer cordobés, realmente de mucha significación. Eh, fue abogado, además fue médico. Mi abuelo paterno fue um, abogado, jurista, hombre de, de mucha formación jurídica, fue miembro del Superior Tribunal de la provincia. Eh, primero fue juez, después fue juez del Superior Tribunal. Y mi padre, el doctor Agustín Díaz Viallet, fue eh, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre el junio de 1973 hasta el 24 de marzo del 76, en el que fue destituido por el primer decreto dictado por la Junta Militar que había saltado el poder en la Argentina ese mismo día. Vos tenías 23 años cuando tu papá fue designado juez por Cámpora, ¿verdad? Así es, sí, efectivamente por el presidente Cámpora. Por el presidente Cámpora. ¿Hay algún legado en ese momento, en tu adolescencia, que tiene que ver con la cuestión... Política, si se quiere. Mi padre fue un hombre que, que no militó partidariamente en política nunca, pero tuvo siempre una clarísima identificación ideológica y con el peronismo desde, el, desde sus primeros momentos iniciales, allá en el año 43, en adelante, y de manera tal que yo nací en un hogar de ese, de ese contexto. Tengo desde ese punto de vista también una una pertenencia digamos ideológica que es muy clara que la he recibido desde que nací y, y que y que he mantenido a lo largo de mi vida creo que todo el mundo sabe cuál es mi pertenencia eh, política lo cual no significa por supuesto que yo tenga ninguna actividad partidaria ciertamente no he tenido ninguna desde que asumí como juez sí la tuve antes de asumir uh -huh. la milité activamente en el en el justicialismo claro cómo se lleva la profesión de juez con las, los ideales políticos yo creo que los jueces eh, eh, somos seres humanos que tenemos eh, convicciones, que tenemos ideas, que imaginamos como, como todo argentino debe hacerlo, supongo que así lo hacen, el país que queremos y, 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 y concebimos temas como la justicia social o la, o la distribución de la riqueza nacional de una manera específica. Creo que cada uno puede hacerlo desde su perspectiva y, y todas son eh, legítimas, pero me parece que un juez también debe tenerlo. No 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 somos un, una especie de probeta de laboratorio que simplemente eh, mira una situación, un caso que le es sometido a su... Eh, juzgamiento de manera séptica, porque cada hecho que nosotros juzgamos es un hecho que se produce y se, eh, y se eh, realiza en un contexto social, político y económico determinado, y me parece que es absolutamente importante. Declarar a Luciano Benjamín Menéndez, ya afiliado, coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada e imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua en una unidad carcelaria dependiente del servicio penitenciario de la provincia de Córdoba. En el 2008 para Jaime Díaz Gavier hubo un antes y un después, cuando por sorteo quedaste en lo que sería la primer causa contra Menéndez de, contra los crímenes de lesa humanidad. Sí, efectivamente, porque era el primer juicio que se hacía en el país a ¿no? un comandante cuerpo eh, de los que había actuado en la época de la dictadura. En el país y, y tratándose además de un hombre como Luciano Benjamín Menéndez, de, de reconocida eh, severidad en su m, tarea eh, represiva, de manera tal que eh, tuvo esa particular eh, eh, circunstancia este juicio, porque habían habido otros juicios antes que se llevaron a cabo en el, en el Tribunal Oral de, de La Plata. Eh, contra jefes policiales contra el sacerdote este, von Bernich eh, digamos, pero nunca se había juzgado un comandante de cuerpo nosotros hicimos ese, ese primer juicio efectivamente eh, posteriormente en el año 2010 por primera vez en el país eh, mi tribunal, que presidí también yo en ese momento eh, juzga la causa llamada UP1, la unidad penitenciaria 1 lo juzga y lo condena a Jorge Rafael Videla a prisión eh, perpetuo, porque la única condena que había tenido antes fue aquella eh, en el año 84, 85, de, el, primer cuando juicio. Se hace, el primer juicio que se hacía a las juntas a la junta. de, de comandantes, pero con la idea de que nada más que se iba a juzgar a las juntas y a las cabecillas, digamos, de las organizaciones armadas. Fue la primera concepción que tuvo el gobierno Alfonsín, un poco con la idea de aquella teoría de los dos demonios, de que en realidad juzgando a las cabezas de los dos bandos enfrentados se, se terminaba todo. Pero claro, la realidad social, política, histórica, en definitiva dejó claro que no había habido dos demonios, había habido un estado teollarista. En tu fuero interior, desde aquella primera vez que condenaste a Menéndez en el 2008 y luego de casi nueve condenas más que volvieron a ratificar la condena contra el mismo represor. ¿Hubo un cambio? ¿Se siente algo distinto? ¿O queda de alguna manera normalizada la condena? La verdad que cuando eh, uno desempeña esta tarea como cualquier otra eh, profesión, eh, uno va adquiriendo un, una especie de, de, de hábito eh, profesional eh, que consiste en realidad en juzgar a cada persona que me tocó juzgar en estos 23 años que llevo como camarista penal. Eh, con absoluta objetividad, eh, despojándome de, de toda opinión personal, ideológica, que la tengo, por supuesto, pero eh, yo no podría ser eh, juez, no podría este, descansar este, en paz eh, si juzgo a una persona por simpatías o antipatías. El sistema procesal nuestro, que es fantástico, sobre todo el sistema oral de enjuiciamiento, que es... Eh, además profundamente democrático, porque permite a la gente, al pueblo, a quien tenga interés en una causa, asistir a las audiencias y saber lo que ha pasado y lo que se ha dicho y, y qué pruebas han habido, eh, no, no, nos llevan a una conclusión que debe ser absolutamente inequívoca. Si una persona es culpable, hay que condenarla. Si hay alguna posibilidad de interpretación de la prueba que permita una equivocidad en esa interpretación, no podemos condenar. Esto es así. Y por lo tanto, yo he eh, actuado siempre con esa, he tratado de hacerlo, por cierto, con toda esa este, actitud y respetando esa conducta. ¿Qué, ¿Qué siente una persona como vos que ha escuchado y leído un montón de, de sobrevivientes contar sus experiencias más atroces? Te aseguro que es una experiencia muy, muy dura, muy difícil, porque eh, de alguna manera me tocó desde mi función y desde mi perspectiva ser. Eh, ...recipendiario, digamos, de las experiencias humanas más tremendas y dolorosas que uno puede imaginarse, porque, eh, bueno, desgraciadamente el ser humano es eso, somos eso, somos capaces de elevarnos hasta eh, alturas inconmensurables, de, de sublimar nuestra, nuestra, nuestras intenciones hasta las alturas más, eh, más eh, sublimes, realmente, y caer y caer por otra parte o caer por otra parte en, en los actos más abyectos de la crueldad humana. El ser humano es capaz de, de provocar dolor y a eso darle placer. ¿Y cómo sobrellevas en tu fuero íntimo estas presiones, estas imágenes? Te confieso que eh, muchas noches cuando llegaba a mi casa, después de las largas sesiones en la audiencia, yo realmente no, era, no, era, no tenía apetito. Uno va como haciéndose un una especie de, de coraza, porque si no, no podría sobrevivir, o, al, o por el contrario, se dejaría influenciar precisamente por esos episodios. Es decir, por crueles que sean algunos, y terribles, eh, algunos episodios que yo he, he juzgado y he dictado absoluciones, porque no, no hemos tenido la certeza sobre quiénes fueron... La Claro, la prueba, sobre quiénes fueron los responsables, los mismos, aunque... Te aseguro que mi fuero íntimo tengo clarísimo quién fue. En esta última causa, que llevó casi cuatro años, eh, la mega causa de la perla, eh, eh, ¿es distinta de las otras? ¿Tiene algo que vos puedas decir diferente de los otros juicios? No, yo diría solamente en lo, en lo cuantitativo. Ciertamente fue una causa enorme. Eh, por la cantidad de víctimas, por la cantidad de imputados eh, y efectivamente nos llevó, como bien dices, eh, casi cuatro años, tres años y ocho meses de, de intenso trámite semanal, de tres días por semana con audiencias mañana y tarde, eh, pero en realidad no, no difirió de las otras en la, en la temática, en, en, en la yo diría, en la consideración del contexto histórico. Bueno, en primer término, mucho gusto de conocerlo, Regendorfer. Eh, le quiero decir que estaba leyendo su libro incluso antes que me invitaran los amigos acá en Córdoba a participar de este interesantísimo intercambio con usted. Me parece que hace una, una caracterización psicológica muy, eh, muy ajustada, efectivamente, a, a estos personajes que incluso uno los ve desde hoy, desde la normalidad que, que vivimos eh, de alguna manera y gracias a Dios, pero digo, es como difícil de entender qué que, que situaciones, qué que complicaciones, qué historias han vivido esas personas y nuestra eh, sociedad eh, argentina que posibilitó este, este tipo de personaje, ¿no? que hoy, hoy parecen bastante como increíbles, pero ciertamente fueron, existieron e eh, hicieron lo que hicieron, ciertamente. Sí, la traición es una figura universal, uh -huh. una figura universal que de algún modo atraviesa la historia de la humanidad como un fantasma apenas disimulado. En ese sentido, este, a mí me, me pareció muy interesante, o mejor dicho, me sentí terriblemente atraído por la posibilidad de explorar esa figura en el marco de la última dictadura. También me, me atrae mucho, para trabajar, aclaro, la figura del represor, la figura del represor en el sentido de que los represores, de los represores conocemos sus nombres, conocemos dónde prestaron servicios, conocemos algunas de las aberraciones que cometieron, conocemos algunos otros detalles proporcionados por sobrevivientes que como testigos se los puede considerar, y eso en el sentido literal de la palabra, testigos vendados, o sea, sabemos cosas fragmentarias. En ese sentido, este, eh, uno de, de mis anhelos era explorar también esos personajes. En ese sentido, me gustaría saber su opinión al respecto, puesto que este, eh, usted es una persona que, por sus tareas judiciales, estuvo sentado, en el caso del último juicio de La Perla, años enteros frente a esos sujetos. Me parece que eh, la gente que llevó adelante esta la represión, que es la que hemos, alguna de ellas es la que hemos estado. Jugando hasta hace muy poco en Córdoba en la causa de la Perla, eh, son básicamente personajes muy muy fanáticos eh, que terminaron incluso expresando su fanatismo el último día de la audiencia cuando se leyó la sentencia y una vez que di por sellado ya el, el juicio y cuando la gente se paraba y se retiraba, bueno, se pararon muchos de ellos, no todos y empezaron a insultar y a gritar, estaba incluso el gobernador de Córdoba y algunos otros funcionarios eh, destacados, e incluso hacia el tribunal, que, que también estaba ya retirándose, eh, profiriendo amenazas, eh, y a ustedes los vamos a matar y los vamos a buscar, y bueno, eh, que me pareció que era una... Confirmación de que la sentencia que habíamos dictado en realidad estaba ajustada a derecho, puesto que habían pasado 40 años de los hechos por los cuales los habíamos condenado y en realidad esta gente no había hecho y no ha hecho de ninguna manera un mea culpa o un examen de conciencia. Es decir, yo creo que hay un extraordinario eh, fanatismo que incluso ha llevado, fíjese, en, en dos, dos de los juicios que tuvimos en Córdoba, muy poco antes de iniciarse, en uno de los imputados, uno y otro de los imputados se, se suicidó, porque eh, creo que prefirieron quitarse la vida a romper con pactos de silencio. Entrevisté a muchos represores, por ejemplo, al mayor Españadero al ex ministro del interior de Videla, Albano Jardindegui, y lo más monstruoso que me pareció de, de esa gente es que este, no eran precisamente monstruos con garras, sino que hasta parecían personas normales. Uh -huh. este, en ese sentido, cada uno de ellos eh, encarnaba lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal. O sea, eran tipos que después de torturar, volvían a su casa como de cualquier trabajo, acariciaban a, a sus hijos, le daban un beso a su mujer y se iban a dormir para volver este, a torturar. Digamos, yo a veces viajo en colectivo, estoy en la calle o estoy en algún bar y miro a mi alrededor y me pregunto... Este, ¿Cuántas de estas gentes normales serían capaces de hacer algo así en una circunstancia semejante? Es un tema que tiene que ver, creo, con la condición humana. Porque, seguramente, desde la perspectiva de ellos, creen que, que no han cometido ninguna crueldad, ni ningún daño, ni han violado la ley. Eh, están persuadidos de que salvaron al país de la, del inmundo trapo rojo. Este, eh, y que su lucha estaba absolutamente justificada, y encontraron en sectores importantes de la jerarquía eclesiástica, en, desde luego en los capellanes eh, militares, la justificación hasta religiosa. La figura del capellán como apoyo psicológico este, de estos hombres que, este, destinados a cometer aberraciones en nombre de una guerra, acá sí hubo una guerra fue este contra la sociedad civil. era en realidad una limpieza social y política para aplicar un determinado plan económico. pero estos sujetos, es decir, sus ejecutores, este, estaban convencidísimos de que participaban de una guerra. y supongo que en eso reside el fanatismo al que usted alude. el fanatismo al que seguían haciendo gala cuando escuchaban sus sentencias. La verdad que uno no se quedaría escuchando horas este diálogo entre ustedes dos, riquísimo por cierto, pero bueno, eh, me parece que vamos a cerrar aquí este diálogo. Te agradezco Ricardo este tiempo que nos otorgaste a Diálogos Nacionales. Desde Córdoba te saludamos. Yo los saludo también y les mando un enorme abrazo, fue un placer haber hablado con el doctor. Igualmente, para mí muchísimo gusto de haberlo conocido, que sea por este medio Ragendorfer, y espero que podamos encontrarnos en alguna otra oportunidad. Muchísimo gusto. Jaime como ser humano que deja su investidura de lado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede dormir la noche anterior a la lectura de la sentencia de la mega causa La Perla? Te voy a contar una, una anécdota personal y muy cara a mis recuerdos. Eh, yo juré como juez eh, 20 días después que muriera mi padre. Eh, eh, y en su lecho de muerte, él ya sabía que yo iba a ser juez. Faltaba muy poco para que asumiera mi función. Y me dijo: Jaime, vas a ser juez. Hacer las cosas de tal manera que a la noche cuando apagues la luz puedas dormirte. Yo he tratado de, de ser fiel a esa consigna y me emociona recordarla eh, y creo que esa es la respuesta. Me parece que la única manera que uno tiene de, de dormir tranquilo, pese a que duermo bastante mal, porque como suele ocurrir este, cuando uno tiene alguna responsabilidad, pero digo, eh, sí poder dormirme y hacerlo con la tranquilidad de espíritu, de saber que he hecho las cosas de la mejor manera que he podido y con la mayor objetividad eh, que he podido poner en esto, que creo que ha sido eh, absoluta desde mi perspectiva, para no cometer ninguna injusticia. Realmente no hubiera podido dormir nunca más ni vivir la vida tranquilamente vivo si no hubiera procedido de esa manera. Ese día histórico de la lectura de la sentencia, yo estaba viendo lo que ocurría por televisión al lado de mi hijo de 10 años. Yo estaba observando y él me preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese señor repite siempre lo mismo? ¿Cómo le explicarías a un niño de 10 años cuál es tu función? A un niño de 10 años como tu hijo y a, y a tanta gente que a lo mejor eh, no lo sabe, no sabe exactamente cuál es la función de la justicia, que creemos de que no es posible vivir eh, civilizadamente, vivir en una comunidad eh, en paz, si no hay una justicia que eh, eh, se haga cargo de juzgar los hechos que han alterado el orden. Eh, social el que ha matado el que ha robado o el que ha incumplido un contrato porque no todo es materia penal pero eh, esa función de la justicia de eh, restablecedora de, de, de un orden eh, jurídico y social alterado y en el caso de los juicios de, que hemos llevado adelante y estamos todavía llevando adelante de les humanidad, yo creo que una función eh, que tu hijo debe comprender también es una función sanadora, porque ha habido gente que ha sufrido mucho durante 40 años y nunca nadie la había oído. Creo que por primera vez en el, en el mundo, diría, porque creo que la Argentina es un ejemplo casi único en el mundo, que después de 40 años un Estado es capaz de mirarse a sí mismo eh, y decir hizo mal, por qué hice lo que hice y cómo se corrige esto, ¿no? Entonces eh, darle a tu hijo la tranquilidad de que por estos actos este, eh, de justicia y esta lectura seguramente muy aburrida para él de, de, de tipos penales, figuras penales que yo reproducía porque cada uno de, de, de los condenados tengo que decirle por qué delitos ha sido condenado. Eh, eh, gracias a eso, me parece que él está viviendo en un país mucho mejor, pese a todas nuestras este, altibajos que tenemos como democracia, pero está viviendo en un país muchísimo mejor que el que muchos argentinos vivieron, padecieron e incluso murieron. Muchas gracias, Jaime. y Te agradezco que hayas estado participando de este ciclo de diálogos nacionales con tu valiosísimo aporte y la experiencia que. Que has tenido en los juicios y que me parece que siguen todavía. Muchas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ustedes. Realmente valoro muchísimo la, la oportunidad que me han dado de, de poder participar precisamente en este ciclo. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Qué ves? No, veo, veo con alguna satisfacción a alguien que eh, sintió en algún momento que tenía que cumplir una, una misión y trató de hacerlo de la mejor manera posible y respetando siempre el marco legal del cual espero que los argentinos lo hacemos para siempre y no nos vuelva a pasar nunca más lo que nos pasó.